El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos José Ángel Gurría advirtió que la pandemia por el coronavirus trae consigo la tercera y la mayor crisis económica, financiera y social del siglo XXI, tras el 11 de septiembre y la crisis financiera mundial de 2008. Ante ello, recomendó a los gobiernos otorgar apoyos directos a empresas, desempleados y a personas que trabajan por su cuenta, impulsar planes de empleo a corto plazo, menos requisitos para beneficiarse de la prestación por desempleo, ayudas directas a los trabajadores autónomos y apoyo a los más vulnerables. La OCDE hace un llamado a los gobiernos para garantizar una mayor cooperación internacional a la hora de abordar ese desafío sanitario, impulsar políticas de manera conjunta en lugar de abordarlas de forma descoordinada. Insistió en que la única forma de reactivar nuestras economías, de manera rápida y contundente, es a través de acciones inmediatas, coordinadas y a gran escala.